Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al día de hoy aquí a un video de Evangelion. Y el día de hoy, pues mira, traemos una cosa que normalmente nunca traemos. Y, bueno, Evangelion. Para eso traemos Evangelion. Y también al EVA Unidad Modo Godzilla. Empecemos. Y es que, redundantemente, este bicharraco. Este bicho, no sé por qué digo, yo como varios videos diciendo bicharraco. Este nace de una figura. Nace una figura crossover entre Godzilla y Evangelion. Unas figuras que están toperras. Y yo publiqué una en la página de Facebook. Página de Facebook que podéis pasar exactamente para llevaros totalmente muchísima experiencia cada vez que sacamos un lindo video. Puedes ir, vete, vete. Página de Facebook, página de Facebook, página de Facebook. Vete ahí, dale like. Y resultantemente, no sé por qué, pero me dije, hey, está ese bicho. Y dije, tengo ganas. Ya como también lo hice con Eva Battlefield. Pues mira, está este. Y me dije, oye, es que están muy buenos, a mí me encanta muchísimo los EVA Godzilla, porque están muy buenos, están muy impresionantes. Y en realidad algún día, ojalá algún día saquen un juego como este, pero de Godzilla. ¿Por qué? Pero al estilo, no sé, obviamente, del EVA Dawn, pero a mí me encanta, o sea, me encanta el EVA Godzilla. Porque sí me imagino al EVA Godzilla reventando todos los bichos, y a mí me encanta, a mí siempre me ha fascinado el EVA Godzilla en todo. Puede suceder la mayor locura del mundo y el Godzilla siempre me va a fascinar. O sea, porque incluso este, por así decirlo, pasando un bicho este que es el este del EVA 02, y algún día hablaremos del EVA 01, pero también estamos con el EVA 02. El EVA 02 tiene un tema que a mí me gusta mucho, y es que es el EVA modo bestia, pero en modo Godzilla. O sea, pero en vez de ser el modo bestia 100%, es el modo Godzilla. Y no sé, eso me pareció muy curioso y me encanta el diseño, me encanta todo, es que fue impresionante. Literalmente, mira, me va a encantar siempre, no importa lo que pase. O sea, es muy bonito, está muy bueno. Os recomiendo totalmente, o sea, yo no soy fan, o sea, literalmente está en una figura que es buenísima, que es muy bonita también. Y es increíble. Me encantaría que ojalá en algún día Hideaki Anno dé el permiso para que dejen adaptarse totalmente en una animación el EVA, o sea, el EVA así. Y me encantaría, sería como, imagínate simplemente en una animación, en una pelea, no importa con cualquier kaiju del universo, en una pelea, el EVA Godzilla peleándose con cualquier otro EVA del universo. Imagínate eso, chíngate esa. Y obviamente pasando también al EVA Down, que el EVA Down es un juegazo que tiene un montón. O sea, un putero, puedo decir la palabra putero. Un putero de bichos, un putero de mobs, un putero de cosas, un putero de monstruosidades ahí metidas, que también son una locura. O sea, ay, Dios mío, qué buena mierda. Sin más, pasemos a despedir.
Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Sí, yo sé, estos de Babound, estos de Battlefield son cortos. O sea, a menos que yo conecte dos cosas, no me van a pasar más de 3-4 minutos. La gran mayoría de cosas serán ediciones. Ya sin más, además se entrega más contenido de Evangelion. Bye.